Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer la lección Bestimmte Artikel. Haremos esta lección con sus correspondientes ejercicios y espero que os guste y empezamos con la lección Bestimmte Artikel. Der Brief dieses Buch jede Zeitung. Los artículos son, aquí tenemos. Der Brief, dieses Buch, jeder Zeitung. O sea, la carta, este libro y cada revista. Función. Im Unterschied zum Beispiel zu den slawischen Sprachen verwendet man im deutschen Artikelwörter. A diferencia de los idiomas eslavos, se usa en alemán palabras artículo. Sie zeigen das Genus. Estas palabras nos dicen el género de números und den casos, el número y los casos. Des folgenden Nomens an. Estas palabras artículo nos dicen el nombre y el caso del nombre que sigue. Der bestimmte Artikel. Der bestimmte Artikel signalisiert, dass die Person oder Sache im Text vorher schon einmal explicit erwähnt. O sea, el artículo determinado señala que la persona o cosa en el texto que schon einmal explicit erwähnt, que se va a mencionar explícitamente. Der bestimmte Artikel signalisiert, dass die Person oder die Sache im Text vorher schon einmal explicit erwähnt wurde oder implicit erhalten ist. O sea que cuando decimos un artículo, se va explícitamente, va dirigido al nombre que está en la frase. Oder sie ist aus der Alltagswelt bekannt. O es conocida del mundo diario. Das war ein tolles Hotel. Die Zimmer waren sehr gemütlich. Contexto. Esto fue un hotel muy bonito. Las habitaciones fueron muy confortables. Das war ein tolles Hotel. Die Zimmer waren sehr gemütlich. Contexto. Hallo, wie war's in der Arbeit? Hola, ¿cómo fue en el trabajo? Alltagswelt. O sea, el mundo diario. Contexto y mundo diario. Signalisier, dass es sich um etwas handelt, das nur einmal existiert. O señala que se trata de algo que existe una sola vez. Der Bodensee, der Rhein, die Alpen, die Sonne. Der Bodensee es el mar del sur. Der Rhein, el río, die Alpen, los Alpes, die Sonne, el sol. O sea, pueden ser Seen, Flüsse, Gebirge, Gestirne, Gebäude. Pueden ser mares, ríos, montañas y edificios. Die Mongolei, die Schweiz, die Türkei, der Irak. Weniger Länder, pocos países. Das war der schönste Tag meines Lebens. Superlativ. Este fue el mejor día de mi vida. Der 22. Oktober am Freitag, das zweite Bierdatum Ordinalzahl. O sea, números ordinales. Der 22. Oktober am Freitag, das zweite Bier. O sea, números ordinales. Das zweite Bier. Primero se había tomado la primera. Der 22. Oktober. Primero había el 21. O sea, números ordinales. Finalisier das ein Exemplar stellvertretend für die ganze Art steht. Significa que un solo ejemplar está representado en todo su sentido. Diese Rosa ist eine Wasserpflanze. O sea, la rosa del mar es una planta de mar. Generalisieren, generalización. Der demonstrativ Artikel. Este es el artículo demostrativo. El artículo demostrativo. Der demonstrativ Artikel kennzeichnet a Folge nomen als besonders ausfällig. O sea, el artículo demostrativo enseña algo especialmente llamativo. Por ejemplo, sag mal, dime,
Siehst du diesen gut aussehenden Mann da hinten? Dime, ¿ves tú este hombre de buen ver allí detrás? Anstelle von dieser kann auch der bestimmte Artikel benutzt werden. O sea, en vez de dieser también puede ser usado un artículo determinado. In jenen Tag waren sie glücklich. In jenen Tagen waren sie glücklich. En aquellos días ellos fueron felices. Signalisiert ferner heute etwas veraltet. Señala lejanía. Hoy ya está al más pasado de moda. Ich kenne jede Straße. Yo conozco cada calle. Signalisiert jedes einzelne Exemplar nur en singular. O sea, señala cada único ejemplar solo en singular. Ich kenne jede Straße. Jede es cada. Jenen son aquellos. Der bestimmte Artikel als Pronomen. O sea, el artículo determinado como pronombre. Wo ist die Zeitung? ¿Dónde está la revista? Die liegt da drüben. Ella está allí enfrente. Ich kenne hier jeden. Yo conozco aquí cada uno. Luego tenemos Artikel, Worte, Pronomen. Bueno, esto ya lo debéis saber. Artikel, Worte, un pronombre. Para el nombre para nominativo masculino, der para masculino, das para neutro, die para femenino, die para plural. En acusativo, den para masculino, das para neutro, die para femenino, die para plural. En dativo, den para masculino, den para neutro, der para femenino, den para plural. Y en genitivo tenemos des, desen, des para masculino, des, desen, neutral, des, desen, femenino, der, deren, plural, den, deren. Como podéis observar, en dativo el masculino y el neutro son iguales. Y en genitivo el masculino y el neutro son iguales. El femenino y el plural son diferentes, der, den. Pero también se puede poner deren, deren, porque entonces sí serían iguales. Genauso igualmente con, esto se hace igualmente con dieser, jener, jede, plural y plural. Preposicionen un bestimmten Artikel. Por ejemplo, se pueden juntar preposiciones con artículos determinados. An, bei, von, zu, dem. Am. Beim, von, entonces an se convierte en am, bei se convierte en beim, von se convierte en vom, zu se convierte en zum, zu der se convierte en zur, an se convierte in das, ans, ins. Hasta aquí es lo que es la lección. Ahora pasaremos a hacer los ejercicios de esta lección. Espero que también os resulten interesantes. Contact Anzeige. Estos son los ejercicios de la lección. Contact Anzeige. Ergänzen Sie den Text. O sea, relacione el texto. Hay que poner den, am, ans, den, den, der, des, die, im. Sommer in München. Verano en Múnich. Radel, schwimmen und dann ein Picknick an. Den Ostersee machen, barfuß durch den englischen Garten laufen, frühstücken in der Lindbach-Galerie, lange spazieren gehen. Den schönen Sommer in München. Sommer in München. Radeln, schwimmen und dann ein Picknick an den Ostersee machen. O sea, ir en bicicleta, nadar y después hacer un picnic en el Ostersee. Barfuß durch den englischen Garten laufen. Caminar descalzos a través del jardín inglés. Frühstücken in der Lenbach Galerie. Desayunar en la galería Lenbach. Lange spazieren gehen. Hacer largos paseos.
den schönsten Sonnenuntergang des Sommers am Starnberger See beobachten. O sea, el bonito atardecer del verano am Starnbergen, observarlo en Starnbergen See. O sea, observar el bonito anochecer en el Starnbergen See. Wenn es regnet, si llueve, in die gemütliche Sauna im Zentrum gehen. Si llueve, ir a la cómoda sauna en el centro. Und im August, en agosto, vielleicht ein paar Tage aus Mittelmeer fahren. Y en agosto, tal vez, viajar un par de días al mar Mediterráneo. Der netteste Tipp Münchens durch eine. Esto ya es otro. Vamos a qué punto. Der netteste Tipp Münchens durch eine Partnerin mit Geist und Lebensfreunde zwischen 45 und 50. Un tipo educado busca una pareja femenina con alma y simpatía entre 45 y 50 años. O sea, aquí hemos puesto todos los artículos estos de arriba. O sea, hemos puesto todos estos artículos, los hemos ido colocando por aquí. Luego el segundo ejercicio es... ¿Hätten Sie gewusst? Ergänzen Sie den bestimmten Artikel. Hubieran sabido, relaciona el artículo. Wofür steht bei die Videorekorde die Taste mit Doppeldreiecke, die nach links zeigen? ¿Para qué está en la grabadora de vídeo, en el teclado, die Doppeldreiecke, la doble esquina que muestra hacia la izquierda? O sea, para pausa, für Pause, für schnelle Vorlauf, Wiedergabe, para repetición, schnelle Rücklauf, y vuelta atrás, rápida. Está para esta, schnelle Rücklauf. Esta sería la correcta. Wer hat erfunden? ¿Quién se inventó el teléfono? Graham Bell, Philip Reich, Thomas Edison, Werner von Siemens. Aquí está discutido esto y no sé cuál de los fue, creo que fue Werner von Siemens, no, Graham Bell, pero no estoy seguro. Wie hieß die Forschungsschiff von Charles Darwin? ¿Cómo se llamaba el barco de investigación de Charles Darwin? Dolphin, Calypso, Beagle o Dove. Creo que Calypso. Welches ist inteligente Haustier? ¿Cuál es el animal doméstico más inteligente? Der Hund, el perro, der Schwein, der Katze, der y la vaca. Yo pondría el perro. Pondremos el perro. La vaca, el gato o el cerdo. Ponemos el perro por poner uno. Auf welchen Tieren überquerte Hannibal die Alpen? ¿En qué animal cruzó Aníbal los Alpes? ¿Con un caballo, con un elefante, con un asno, con un camello? Me pondría con un caballo. Y esto aquí son die Alpen, porque son los Alpes, es plural. ¿Wann ist der Tag der Arbeit? ¿Cuándo es el día del trabajo? El 17 de junio, el 1 de mayo, el 3 de octubre y el 1 de noviembre. Pues el 1 de mayo. Y luego aquí, el siguiente ejercicio, número 3. Warum wurde in Übung 1 und Übung 2 der bestimmte Artikel verwendet? Bestimmen Sie die Regel. Porque se trataba de una sola persona o un solo objeto. Y luego aquí tenemos otro texto, ergänzen Sie den bestimmten Artikel. Karlsruhe, ein Elefant hat mitten in Karlsruhe für Aufregung gesorgt. Un elefante en Karlsruhe ha hecho cundir el pánico. El artículo aquí sería die. Wie die Polizei, como la policía am Freitag,
El viernes sería am Freitag mitteilte, como informó la policía el miércoles. Zuerst an einen Scherz. Primeramente la policía se pensó que era una broma. Cuando el que llamó am Donnerstag, el jueves, con einen Elefant, no es con einem Elefant, in der Stadt, perdón. No es así, in der Stadt, en la ciudad, berichteten alle alarmiert, informaron alarmados, berichten die los alarmados policías als Ruhr DPA. Ein Elefant hat mitten in Karlsruhe für Aufregung gesorgt. Un elefante en Karlsruhe ha alarmado la población, wie die Polizei am Freitag mitteilte, como informó la policía el viernes. Glaubte sie zuerst an eine Scherz. Primero pensó la policía que era una broma. Als Anrufer, cuando una telefonada am Donnerstag von einem Elefant in der Stadt berichteten, cuando informó una llamada telefónica de un elefante en la ciudad. Die alarmisten Polizisten, los alarmados policías, trauten ihren Augen kaum. Los alarmados policías no podían creer lo que veían. Als sie rüsselte an belebten Hauptverkehrsstraße sahen. Cuando vieron los policías no podían creer lo que veían cuando vieron el animal, el proboscidio o el animal. Belebten Hauptverkehrsstraße sein. Cuando lo vieron en la más la calle principal más transitada, que había más gente. La policía no podía creérselo. Elefant, de elefant. Aquí falta el artículo de elefant. Verspeite gerade Gras. O sea, el elefante en el momento estaba comiendo hierba. Und ein jungen Baum. Y un árbol joven. Los primeros trabajadores que fueron del circo. Del circo Busch. Konnten dann Ausreise dazu bewegen. Casi no podían mover al insensible animal para que volviera a casa. O sea, un elefante que se había escapado del circo y casi no lo podían mover. O sea, las autoridades casi no podían moverlo para que se fuera otra vez al circo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido. Voy a dejar un link con el material y que te suscribas al canal, los que sois nuevos, los que todavía no estáis. Y voy subiendo vídeos todas las semanas de gramática, vídeos sanitarios también. Y todo lo que sea relacionado con el alemán. Me despido con un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao.